Con ganancias abre la jornada el IBEX 35, realiza un primer movimiento con subidas de un 1% y parte desde los 7.416 puntos. Tras la primera subasta, el selectivo español pierde un poco de gas, se queda en avances del 0,66% al filo de los 7.400. Con todo el mercado en color verde, salvo Viscofan, que experimenta caídas muy leves, las cotizadas más alcistas son IAG, ArcelorMittal o Amadeus, los valores más penalizados en la sesión de ayer, que avanzan en el entorno al 3%. En las plazas del viejo continente, tendencia de aperturas positivas para todos los índices, con avances que no superan el 1% en sintonía con la bolsa española y pendientes de la reunión del Banco Central Europeo de tipos que se inicia mañana. Wall Street, por su parte, terminó la jornada previa con ganancias después de la publicación de los resultados de JP Morgan y del anuncio por parte de la Reserva Federal de que la economía americana necesita nuevos estímulos. El índice Dow Jones avanzó por encima del 2%, el selectivo S&P 500 repuntó un 1,34% y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,94%. El cierre de las principales bolsas asiáticas se ha mantenido mixto en la sesión de hoy, con descensos del 1,56% para la bolsa de Shanghái, pero avances del 1,6% en la bolsa de Tokio. Y volviendo a la renta fija española, el rendimiento del bono a 10 años se sitúa en el 0,41%, con la prima de riesgo en los 85 puntos básicos. En el mercado de las materias primas, el petróleo Brent, de referencia en Europa, se paga en $43 el barril, y en el mercado de las divisas, el euro gana frente al dólar y se cambia en las 1,14 unidades.